Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente. Estamos en Ciudad Vetusta y hoy por fin vamos a ir al gimnasio. Pero antes, vamos a hablar con el hombre de topo. Recordamos, en el episodio anterior estábamos haciendo esta especie de tutorial un poquito aquí del subsuelo y tal. He atrapado Pokémon en el subsuelo, he atrapado varios, os voy a enseñar un poquito. Creo que Saidal lo habíamos visto, Weasel también, he atrapado a Raihor y a Buneri. Sí, creo que son los únicos dos, el resto creo que lo habíamos visto ya en el episodio anterior. He estado mirando cómo aumentar la amistad, he estado probando con el indicador de amistad aquí del Pokerreloj. Vale, para ver cómo iba Badiou sobre todo, ¿no? Togepi lo acabamos de capturar, pero Badiou llevaba ya un tiempo. Y todavía no lanza corazones, todavía no tiene la amistad muy alta. Habrá que llegar, chicos, a Ciudad Rocabelo, ¿vale? Donde está la masajista. Y donde podemos conseguir también, bueno, en la mansión Pokémon de aquí atrás, del Bosque Vetusto. Creo que esa es la mansión Pokémon, sí, esa es la mansión Pokémon. Ahí podremos capturar, conseguir el Cascabel Alivio, ¿vale? Para aumentar la felicidad del Pokémon. Así que, bueno, pues esas cositas las iremos haciendo ahora en cuanto podamos. ¡Oh! ¿Has encontrado la base secreta de alguien? ¿A que sí? Lo llevas escrito en la cara. Buen trabajo, jovencito. Toma esto, te lo has ganado a pulso, a ver. Una peana circular, Vale. Esto sirve para ponerlo en las estatuas, pero no sé muy bien cómo funciona. Una trapezoidal ese también. Las estatuas no solamente sirven para adornar tu base secreta, sino que también otorgan efectos lo más variopintos. Cuando visitas una base secretágena, puedes tomar prestado algún efecto, así que aprovecha y prueba todos los que veas. ¿Y ya está? He enseñado todo lo que sé prácticamente, pero si insistes, supongo que podría darte algún consejillo más. ¿Has visto alguna vez un brillo de color inusual en un muro excavable? Significa que ese punto puede excavarse durante más tiempo de lo habitual. He oído que esos brillos de color inusual solo aparecen si exploras la gruta del subsuelo con algún amigo. Mira, vamos a hacer una cosa. Si logras dar con uno, te regalaré una peana difícil de encontrar. Ya he encontrado uno, vale, ya he hecho uno, así que sí, voy a hablarle. No me digas, si has encontrado un brillo de color inusual, ¿a que sí? Con esto tus herramientas vas a ser imparable. Te vuelvo a dar mi enhorabuena por tus logros. Aquí tienes tu recompensa. Vale, una peana diáfana L. Bueno, pues ahora sí que ya lo sabes todo. Sigues cavando en busca de tesoros y colocando estatuas en tu base secreta, como el rey de la espeleología que eres. Ya está. Sí, parece que sí. Pues chicos, nada, hemos acabado el tutorial ya del hombre topo aquí, de todo el tema del subsuelo y tal. Bueno, pues ahora vamos a ir directos a enfrentarnos a Gardenia. He estado mirando cositas. Básicamente he mirado a qué nivel estaba Gardenia. Por favor, el Joy-Con, tío. Cuando me quedo así parado, no es que yo me quede parado de repente, es que el Joy-Con a veces va a regular. Espérate. ¿Qué hace saliendo? Hey, Gardenia. Hey, hola, ¿qué tal, joven promesa? Eso mismo le he dicho a un chico que ha pasado por aquí zumbando hace un rato. El líder de este gimnasio Gardenia utiliza Pokémon de tipo planta que, como sabrás, detestan el fuego. Uy, que despistes, si primero debería hablarte de gimnasio, sí. No puedes retar al líder hasta que encuentres y venzas a las entrenadoras que están escondidas. No estaría fácil, pero seguro que te viene bien como entrenamiento. Y si le vemos aquí, lo típico, ¿no? Gimnasio poco de Ciudad de Vetusta, líder Gardenia, entrenadores reconocidos, Israel. Pues muy bien, pues aquí está Gardenia. Chicos, nivel 22 para el Roserade de Gardenia. Tengo el 22 a Badiou, tengo el 22 a Monferno, tengo el 21 a Luxio. Si me paso un nivel, tampoco pasa nada, ¿vale? Tampoco pasa absolutamente nada. Pero, bueno, si puedo no pasarme, mejor. Eso sí, es que Monferno se va a pasar seguro, porque nos vamos a enfrentar a los entrenadores previos a Gardenia y... Y claro, vamos a ir con Monferno. Es que vamos a ir con Monferno, ¿con quién si no? Hola, Gardenia. En mi gimnasio nadie puede enfrentarse a la líder, o sea, a mí. Hasta que no haya derrotado a todas las demás entrenadoras. Te estaré esperando, aspirante. Buena suerte. Iba a enfrentarme a ellas igualmente. ¡Vamos al lío! ¡Vamos a este gimnasio de Ciudad Vetusta! ¡Míralo! El bosquecito este. El bosquecito con las entrenadoras ocultas. No sé cómo es esto. No recuerdo cómo es este puzzle. ¿Hola? ¿Hay nadie aquí? No, parece que este es un camino trampa. ¿Aquí hay alguien? Aquí detrás, ¿no? Seguramente. ¿No? ¿Aquí tampoco? A ver, pero ese no se veía nadie. Hay que decirlo. Por aquí hay otro hueco, tampoco hay nadie aquí. Oye. Estamos jugando al escondite, vale, vale. Aquí sí. Hola. ¿Cómo me has encontrado? Pues nada, a luchar. Venga, venga, a luchar. Joder, estaba aquí jugando al escondite, tío. ¿Pero qué es esto? Sí que Carolina te desafía, tiene dos Pokémon invadidos. Cherubi. Vale, Gardenia tiene a Roserade, no sé si tiene un Cherrim, creo. Y no sé qué más tendrá. No sé qué más tendrá. Vale, Cherubi, vamos con... ¿Rueda de Fuego sube...
Si Rueda de Fuego tiene 60 de potencia y Oscar 40. Vamos con Rueda de Fuego. Rueda de Fuego para ese Cherubi. Adiós. Vale, fácil. Facilito. ¿Qué más me tienes preparado? Roselia. Es que claro, es que ahora mismo tengo que tirar con lo que tengo que tirar. Y es con Monferno. Monferno va a subir más del 22, seguro. Pero bueno, no estamos jugando en modo loque, así que... Si subo más de la cuenta, pues subo más de la cuenta. Tampoco pasa nada. Vencemos a este Roselia. Fácil. Y espero que no sean muchas entrenadoras. Pero vamos, si es así de fácil de que mueren todos de un rodafuego, pues va a ser un gimnasio facilito. El Roserade quizá me aguante una. Bueno, el siguiente entrenador está más abajo, pasando dos pedruscos. A ver. Uno, dos pedruscos. Y aquí está. Si Pokémon de tipo planta pueden realizar ataques especiales muy potentes. ¡No ganarás fácilmente! A ver. Me sorprendería no vencerte fácilmente. Señorita Roma Petunia, Badiou. Pues ya ves. Como para no vencer fácilmente aquí. Bueno. 14. Rueda de fuego y chao. Rueda de fuego y chao. Quizá podría haber dejado a este Rayvia en el equipo. Punto tóxico no, tío. Vale, ya me van a hacer de ir a curar, tío. Por esto. Todavía si me lo puedo ahorrar, le meto un antídoto y una poción, como me dé mucha pereza ir a curar... casi que voy a hacer eso, Otro Badiou, esta vez al 13. Monferro ha subido ya al 23, por cierto. Otra rueda de fuego y otro Badiou que va fuera. Y si son tres Badiou, pues tres Badiou que van a ir fuera de tres ruedas de fuego. Esto no... No da para más. Vale, Monferno ahí envenenado, pierdo un poquito ahí de vida, otro Badiou. Pues a ver, la idea era, claro, si aquí hubiese tenido a Togetic, ya habría sido volador y ya habría sido más útil en este gimnasio, aunque también cuidado porque Roserade y eso es veneno. Pero es que, tío, no podemos tener a Togetic todavía, ¿no? Porque Togepi para que consiga felicidad, pues todavía le queda. Si Badiou todavía no tiene apenas felicidad, imaginaos Togepi. Que es recién capturado. Bueno, está bien. ¿Quieres una pista sobre la siguiente entrenadora? Está escondida tras tres árboles. Suerte. Vale, sé dónde están los tres árboles. Los hemos visto antes aquí a la derecha. Y por cierto, Monferno no pierde salud fuera de combate. ¿O qué? ¿Están 48? ¿Y en 48? ¿No pierden salud fuera de combate con el veneno? ¿Esto era así un Pokémon espada? No recuerdo. Ni idea. Bueno, supongo que aún intentándole el aroma de las flores no puede ocultarse. Sí, lo que tú digas. Señorita Aroma, ¿qué me traes? Un Pokémon. Hortensia, madre mía, Hortensia, qué nombre. Tartuig. ¿Cómo se pronuncia esto? A ver, mientras le ataco voy a buscarlo. Tortwig. Se pronuncia Tortwig. Tortwig. Sí, lo estaba pronunciando bien. Vale, Tortwig que cae. Monferno que sube ahí un poquito. Lucio al 22. Bueno, solo me voy a pasar un nivel. Yo creo que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Creo que no. Tu siguiente rival te espera junto a cuatro plantas con flores. Ah, que hay más rivales. Está ahí arriba, ¿no? Se ve ahí arriba, ¿no? ¿Hola? Sí. ¿Sigo con Monferno? Sí, sigo con Monferno. Es que ni siquiera he perdido vida en el combate. Es que con Monferno vas volando, ¿eh? Vas volando. La modelo Larea te desafía. Tiene solo Pokémon y es Roselia. Nada. Rueda fuego y fuera. Este gimnasio es facilísimo, tío. Este gimnasio es facilísimo con Monferno, claro. Si hubiese cogido otro inicial, no, pero con Monferno este gimnasio es facilísimo. Como Ferran hasta gimnasio es que, pum, mueren todos de un golpe. No ha habido Pokémon que me haya aguantado un golpe. Y la salud que he perdido ha sido del veneno. Se lo sube el 19. ¿Qué modelo la área ha perdido? Oh, vaya, me has vencido. Sí, te he vencido. Sí, buenas tardes.
Bueno, pues ya solo te queda nuestra líder. Vamos, prueba sin miedo. Sí, sí, claro. Pues claro que pruebo sin miedo. Es que mira, ¿qué te digo más? Es que estoy incluso por ni curar ni nada, ¿eh? Es que estoy por ni curar ni nada. Por ir así, tal cual, a pelo. Voy así. Pues esto sería vacilar a Gardenia muchísimo, ¿no? Ah, voy así, voy así. Voy así, voy así, voy así. Voy así. Voy así. Sé que no necesito más, tío. Sé que no necesito más. Sé que no me van a tocar. ¿Y qué me has hecho esperar? Pues no, 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 no mientas. No mientas porque he matado a todos los Pokémon que me he encontrado de un golpe. Así que no mientas. Soy Gardenia, líder del gimnasio de Ciudad de Vetusta y maestra del tipo planta. Cuando te he visto me ha dado la impresión de que lograrías llegar hasta mí sin problema. Y mi corazonada resultado se acierta. No sé cómo explicarlo, pero desprendes cierta aura de triunfo. Estoy seguro de que vamos a divertirnos mucho. En fin. ¡Demos paso al combate, chicos! Segunda. Líder de gimnasio de Pokémon Perla Reluciente, Gardenia. Me he paseado por tu gimnasio, Gardenia. Y déjame decirte que lo más probable es que me pase en el combate también. Mira, mira, mira los focos, mira los focos ahí arriba, ya qué bueno. Ah, vale, pues nivel 19 este Cherubi. Solo voy a perder salud por el veneno, Apuntaos esa. Cherubi queda de una. A ver, la única duda que puedo tener es si Roserade va a caer de una o no. Pero yo diría que sí. Misrybus sube al 18. Pierdo salud con el veneno. 8 PS, para ser exactos. Viene Torwig. Ya hemos visto que Torwig no aguanta una rueda de fuego. O al menos no el de antes. Este tiene más nivel, pero vamos, tampoco creo que aguante. ¿Rueda de fuego? No aguantas, ¿no? No aguanta. No aguanta. Todos cagado de un golpe. Queda solo Roserade. El mítico Roserade de Gardenia. Con llove hojas. Con llove hojas. No sé si algún ataque más, pero llove hojas tendrá seguro. Esto no ha acabado todavía. Ya, ya. No ha acabado todavía, pero vamos. Es que hasta el momento nos hemos paseado aquí. Nivel 22, ese Roserade. Rueda fuego. Somos rápidos. ¿Y no? ¡No! Soy más lento, y el balazo. ¡Eh! Vale, lo aguantamos. Lo aguantamos y la rueda fuego lo mata. Pues ahí está. Pues han caído todos de un golpe, tío. Vaya gimnasio más fácil. Si coges al inicial de fuego, este gimnasio es facilísimo. Este gimnasio es que vienes aquí a pasearte, tío. Es que he venido aquí a pasearme. Con todo respeto, Gardenia, pero yo he venido aquí a pasearme, Yo he venido aquí a pasearme, tío. Este gimnasio no me ha supuesto ningún reto. Ha sido, pum, Monferno, 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 Monferno. Es que ni siquiera he ido a curar. Es que he entrado con un Monferno que estaba tocado y envenenado. Y solo me han golpeado una vez. Increíble, eres sensacional, La verdad que tienes un gimnasio de mierda, Gardenia. Diría que es uno de los gimnasios más fáciles de la historia de Pokémon, tío. Os lo digo muy en serio, Diría que es uno de los gimnasios más fáciles de la historia de Pokémon, tío. Porque después, si te coges a Torwig, tendrías para estas aventuras un Grotel con mordisco y tal. Podría irte bien. Y si no, pues tienes un Staravia, tío. Con un Staravia, con un ataque ala, te lo haces también esto, tío. Es muy fácil. En fin, o si no, el Zubat. El Zubat, no sé si a estas alturas ya puede evolucionar a Golbat, pero. Me parece demasiado fácil esto. Bueno, creo que ya te lo había dicho, pero reitero: eres muy fuerte. Supongo que te habrá costado lo tuyo que tus Pokémon hayan llegado a tanto. En mi opinión, eso demuestra todo tu cariño y entrega. De modo que, en reconocimiento a tu esfuerzo, aquí tienes tu premio. ¡Y lo tenemos, chicos! La segunda medalla. La medalla Bosque. De manos de Gardenia. Muy bien. Y ahora, sí. Puedo usar corte ahora. Los de intercambio me obedecen hasta nivel 30. Y dame sellos. No, sellos no quiero. Bueno, da igual, quiero la MT. O las MT. ¿Qué MT es? Y era balazo. No me parece gran cosa. Nada, gimnasio muy fácil, chicos. Gimnasio muy fácil, tío. Es que tampoco voy a hacer aquí un drama de un gimnasio que ha sido, ya lo habéis visto. De una dificultad inexistente. No ha habido dificultad en ningún momento en este gimnasio. Vamos a curar al equipo. Y ahora podemos usar corte. Vale. Tenemos varias zonas en las que usar el corte. Antes de llegar al pueblo Aromaflor, podíamos usar corte para conseguir un objeto. Quizá eso nos pilla demasiado lejos, ¿no? Bueno, quizá no tanto, ¿no? Porque podemos cortar. Podemos cortar y quitarnos el camino del bosque. Vale, ¿por qué no es? ¿Por qué no es? Hay que pasar el puente. Pasando el puente, sí podemos evitar el bosque. Usando corte aquí.
Vale, aquí podemos usar corte. Y pasamos tranquilamente. Y después también con corte podremos entrar en la mansión Pokémon. No sé si se puede capturar a Rotom a estas alturas. Diría que no. Diría que no. Mira, aquí hay vallas. Me voy a llevar las vallas. Me voy a llevar estas vallas, sí. Son vallas cereza. Estas son vallas naranja. ¿Este de aquí a la izquierda? ¿Esto qué es, tío? Vaya Uram. No sé para qué vale vaya Uram. No tengo ni idea. ¿Y estos son Cidra? ¿O no son Frambu? Ah. Vale. Pues eran amarillas, pensaba que eran Cidra. ¿Hola? Anda, veo que tú también puedes decorar las cápsulas. Pues mira, esto para ti. Vale. ¿Veis? Hay que hablar con todo el mundo, tío. Todo el mundo puede ofrecerte algo. Un árbol ahí de miel, vale. Esto es para volver. Y aquí hay un objeto. Polvo o plata. ¿Por aquí puedo colarme? Sí, hay otro objeto. Sonámbulo. Bueno, bueno, puede tener su utilidad. Sí, puede tener su utilidad. Vale, cortemos aquí. Y vayámonos al pueblo Aromaflor. Vale, aquí estamos, ruta 205. Aquí podemos curar, no necesito curar. Lo que sí voy a hacer es volver por aquí. Aquí, si no me equivoco, podemos saltar. Podemos saltar otra vez. Podemos saltar una vez más. Y nos saltamos todo esto, por favor. Joy-Con, tío, Joy-Con, por favor. Que se raya, tío. Joder, las rayadas que se pega esto, tío. Joy-Con de mierda, chaval. Y aquí, a nuestra derecha, teníamos una zona de corte. Creo que es la única zona de corte del juego. Está aquí. Pensaba que iba a haber un objeto aquí. ¿Quién eres tú? Tienes cara de andar un poco perdido en la vida. Pues estás de suerte. Soy profesora de la escuela de entrenadores y como hoy me siento generosa, voy a darte una lección gratis. Pero antes aquí tienes los materiales que vamos a utilizar. Una SMT. Vale, pensaba que venía por un objeto. Lo que he encontrado es una MT. ¿Qué MT es? ¿Cuál sería tu primera reacción si alguien te pegara un grito sin venir a cuento? Sería un susto de muerte, ¿verdad? Eso es lo que hace el alarido. Desconcierta al oponente para bajar su ataque especial o abreviado AT.esp. No hace falta que me digas que AT.esp.es ataque especial, tío. ¿En serio? Y puede que esté, ya lo sepas, pero te lo cuento igual. Las MT son de un solo uso, así que elige bien el Pokémon con el que vayas a usarlas. Me he dado yo toda esta vuelta para conseguir alarido. Que no es mucha vuelta. Vale, que no es mucha vuelta. Pero sí es mucha vuelta. La ida no, pero ahora el volver sí. Porque a la ida hemos ido saltando y tal. Y nos hemos quitado gran parte del camino, pero ahora. Ahora tenemos que. No quiero untar miel, si ya tiene miel. Lo que decía, que para venir aquí hemos usado los resaltos, pero ahora tenemos que atravesar toda la zona de hierba alta, Pokémon. Pausa. Vamos a meternos un repelente, Lo sabe todo el mundo el repelente que voy a usar. Vamos a ponernos un repelente, por favor. No, tío. Estoy hasta el huevo del joystick, de verdad, tío. El joystick está para tirarlo. Y no le he dado ningún golpe yo a esto para que esté así. Es lo que más me jode, ¿sabes? Si le hubiese dado un golpe y lo hubiese reventado, pues vale. Pero es que no le he dado ningún golpe ni nada para que falle así el joystick, tío. Venga, vamos. Con energía, con ganas, con ilusión. Bueno, ya está, tampoco voy a entrar en el bosque porque llego antes por aquí. No ponga más repelentes. Llego antes por aquí a la mansión. Dando la vuelta por aquí. Antes que atravesar todo el bosque. Llegamos aquí a la salida del bosque. Y entramos por la salida, digamos. Que nos pilla más cerca de la mansión. Bastante más cerca. Vale, corta esto. Muy bien. Y ahora, aquí está lo que es la salida al bosque y la mansión la tenemos aquí. Vale. Creo que Gardenia viene ahora, ¿no? Al cortar yo aquí. ¿Puede ser? Ah, pensaba que sí. Mira, hay un objeto aquí. Y hay Pokémon, que es Badigo. ¿Aquí en esta zona aparece algún Pokémon diferente a los que aparecen en el resto del bosque? Porque si no aparece ninguno diferente, cambio
o Pokémon repelente. A mí me da que no parece ninguno diferente. Aunque la mansión puede que sí, dentro. Vamos a confiar en que no me va a salir nada aquí. Vale, tenemos un éter. Sí, sí que sale. ¡Sí que sale, Buneri! Mira. Muy bien, pero ya he atrapado a uno. Buneri está muy bien, pero ya he atrapado a uno. No, no me interesas, adiós. 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 Vale, vamos por acá. Entra. Tío, entra. Joder, qué torpe, tío, con el cabezón que tienes. Vieja mansión. Ah, vale, esto no es la mansión Pokémon, esto es vieja mansión. Ojo, pide un Pokémon de ruta aquí en la vieja mansión. Vale, tenía toda la pinta de que esto era zona de fantasmas. Y por tanto, zona de Ghastly. ¿Le intento atrapar o qué? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Porque me está dando mucha pereza. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a Badiou de primeras. Paralizamos e intentamos atrapar. Vale, mejor así. Hola. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Aquí está el evento este de Rotom. Pero creo que en Diamante y Perla el evento de Rotom no, ¿eh? Vale, Pokémon aquí en la vieja mansión es... Ghastly. Vale, voy a intentar atrapar a este Ghastly. Veremos si sale un Pokémon. Si sale algún Pokémon más. Y si el siguiente Pokémon vuelve a ser un Ghastly, meto un repelente. Ahí está la garra rápida. Muy bien. Paralizador. No falles. Perfecto. No falla. La nivel 13. Paralizado. Esto se atrapa fácil. Vale, está paralizado. No se puede mover. Maravilloso. Pues nada. Pokéball. Y ese Ghastly. Vente con papá. Anda. Vente con papá. Vente con nosotros. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Atrapado a Ghastly. Muy bien. Ok. Todo correcto. Me distribuimos al 19. Quiero aprender mal de ojo. Vale, le voy a quitar el gruñido. Sí, vale. Sí. Mal de ojo, bueno, puede ser interesante, por ejemplo, para. Para cuando haya que capturar a Mesprit. Vale, que Mesprit es un Pokémon errante. Pues mira, pues está interesante. Pokémon gas, nació a partir de gases venenosos, con los que asfixia incluso a enemigos de gran tamaño. Toma veneno, nuestro querido Ghastly. No quiero meterlo al equipo. No quiero meterlo al equipo. Vale, por aquí. Hola. Un objeto. Sustituto. Ah. Vale. Vale, sustituto. Me falta protección y ya, sustituto de protección. Recuperación, por ejemplo, que tiene celos. Cuidado, eh. Papelera vacía. No voy a interactuar con la cama porque no creo que pueda hacer nada. Quizá puedo descansar, pero... La vacía. No parece que haya nada importante aquí, ¿no? Estoy usando ahora el pad analógico y no el joystick. Vale, y esta es la tele de Rotom. Voy a guardar la partida por si acaso. Por si acaso me saliese de Rotom. El televisor emite ondas maléficas. Que se parece que esté observando. Vale, pero todavía no se puede interactuar con él, ¿no? Todavía no se puede hacer nada aquí. No lo sé. Tabla oscura, ¿esto para qué es? Cuando el universo fue creado, de su fragmento surgieron las tablas. Tabla oscura. ¿Esto es siniestro? Sí, siniestro. ¿Tengo algo siniestro? Sí, Luxio tiene mordisco. Vale, pues sí, le vamos a quitar la valla a Melon. Al final la valla la llevaba por llevar algo. Vale, no hay nada más aquí. No. Vámonos. No me ha salido ningún Pokémon más, ¿eh? Es decirlo y salir. Si es Ghastly, meto un repelente ahora. Vale. Meto un repelente ahora. Lo de Rotom no se puede hacer, chicos. Se puede entrar aquí, tienes ya el corte para entrar aquí, pero lo de Rotom... en Pokémon Platino. Creo que ya en este punto sí podías conseguir a Rotom. Pero aquí el evento no se activa hasta que... No sé si hasta que tiene la Pokédex Nacional o... O hasta que... Ganar en la liga, no lo sé. Bueno, repelente al canto. Y... A seguir por aquí, por cierto. He conseguido objetos y eso. Veis que tengo una piedra hoja, eso lo he conseguido en el subsuelo. Barrita Plus, ¿esto qué hace?
Si lo ha metido en el botiquín, será que recupera salud. Solo me queda ver esta sala de aquí abajo. Que es el comedor. Unos restos en el comedor. Buah, unos restos aquí sería brutal, ¿eh? No sé dónde se han conseguido los restos en este juego. Ah, mira, un antídoto. Bueno, algo es algo. ¿Y aquí? Parece un letrero o algo, pero no me deja leerlo. ¿Hay algo más que ver aquí? No parece, ¿no? Estas son estanterías, pero sin más. Pues oye, pues hasta aquí habríamos... Hasta aquí la vieja mansión, que no hay más. Ahí va, la vieja mansión tampoco tiene mucho misterio, como podéis comprobar. Vale, vámonos aquí. Venga, quítame esto. Pensaba yo que Gardenia aparecía aquí. Quizá lo de que Gardenia aparece aquí cuando cortas es en platino. Puede ser. Puede ser que sea en platino. Es que realmente estos remakes, tío, los tendría que haber hecho un poco en base a platino. Evidentemente. No la historia de Giratina y el mundo de distorsión, pero todo lo demás, tío. Yo creo que tendrían que haberlo hecho, tendrían que haberlo adaptado a las mejoras que Platino incluyó respecto a Perla y Diamante. Me parecería lo más lógico. Es que me parece un error que no sea así. Pero bueno, este es el remake que han hecho y este es el remake que estamos jugando y disfrutando. Oye, ¿por qué no decirlo? Estamos disfrutando. Estamos disfrutando volver a esta generación con gráficos mejorados y... Y con cositas más novedosas, aunque a veces no lo parezca. Vale, hemos vencido a Gardenia. Toca ahora vencer a... Ceres, creo que es la que está aquí en este... En este edificio. Vale, primero vamos a coger el objeto que hay aquí atrás. Y ahora entramos ya al edificio del equipo Galaxia. Para sacar de ahí al señor de las bicis. Mira, la MT Ladrón, ¿eh? La MT Ladrón. Perfecta en este momento porque todo el mundo nos está diciendo que el equipo Galaxia se ha dedicado a robar los Pokémon de la gente de Ciudad Vetustar. Vale, esta gente siempre se maneja con veneno, siniestro, cositas así, ¿no? Oye, igual Togepi puede tener su momento, ¿no? A ver, Togepi. Igual puedes tener tu momento. Tienes algo de tipo Hada, ¿verdad? Ya, bueno, tiene encanto, eso no es tipo Hada. Vale, es tipo Hada, pero no es un ataque. No es un ataque de... Es un ataque de estado. Vamos a poner de primeras a Celos, quizá. Por ejemplo, por cambiar un poco. Este mundo no nos interesa. Tenemos la vista puesta más allá del firmamento. Bienvenido a las instalaciones del equipo Galaxia. ¿Has venido a donar a tus Pokémon? ¿No? Pues el de nuestra propiedad. ¿O quieres que empleemos la fuerza como con el dueño de la tienda de bicis? Oh, relaja. ¿Esto es combate doble? Me está pareciendo a mí que sí, ¿eh? Vamos a quitar a Celos, que no me fío. Vamos a poner a Monferno, tío. Sé que al final Monferno es el que mejor tira aquí. Es el que mejor tira en cualquier punto. Estamos reuniendo Pokémon para una misión importantísima. No te entrometas. Es doble. Lo siento, pequeño, pero el equipo Galaxia no acepta niños como miembros. Bueno, ya veremos. Si no me aceptáis como miembros, pues os tendré que vencer a todos vosotros. Cuatro Pokémon. Es cuatro, ¿eh? Warpel y Zubat. Vale, pues quizá habría sido interesante poner a Luxio en lugar de a Badiou. Vamos con Rueda Fuego al Warpel. Y voy con Luxio. Vamos a cambiar a Luxio, sí. Va a ser mejor contra Zubat. A ver, ¿qué me hacen? Bueno, ¿qué me hace el Zubat? Porque el Warpel no va a atacar. Y el Zubat se va intimidado. Ah, pues no. Tiene fuego interno, otra vez. Rueda Fuego a Warpel. Digo otra vez como si pudiese tener otra habilidad. No sé si puede tener otra habilidad. Igual solo tiene fuego interno. No tengo ni idea. Vale, fuera el Warpel, impresionar. Vale, el Luxio. Le quita nada y menos. Cascoon. Vale, esto va a ser fácil. Rueda Fuego al Cascoon. Chispa. Al Zubat y cae los dos. Vale, fácil. Fácil y sencillo. Cascoon. Chao. Adiós. Y solo quedará un Pokémon. Que ahora veremos cuál puede ser. Quizá un Glamío. Un Glamiao. O algo así. A ver. Venga. Sácame lo que sea. Celos al 20. Luxio al 23. Ahí está. Celos quiere aprender poder pasado. Deberías aprenderlo, ¿no?
Debería sorprenderlo, voy a quitarle... Sí, voy a quitarle fortaleza. Voy a quitarle fortaleza que aprenda poder pasado. Vale, ¿y ahora qué? Pues mira, efectivamente es un glameado. Vale, no me voy a complicar mucho. Ultrapuño. Y... chispa. Da igual, si creo que Luxio no va a llegar a atacar, ¿no? No. Glameado fuera, vencemos a estos dos reclutas del equipo Galaxia. Quiero recordar que esta instalación tampoco la vemos en grande, ¿eh? Me ha zurrado a base de bien. Pero si eres muy joven. Sí, soy muy joven, pero te gano. Ah, por arriba. ¿Hola? Esta gente está aquí a lo suyo. ¡Ah, que luchan! Los objetivos son tan inimaginables que ni siquiera alcanzo a comprenderlos, pero lucharé por ellos ciegamente. No permitiré que metan las narices en nuestros asuntos. No sabía yo que esta gente combatía. Están ahí sentaditos, tranquilos, con los ordenadores. ¿Cómo iba a pensar que esta gente combatía? Bueno, pues nada. Tampoco parece que vaya a ser muy difícil, ¿no? Tiene un Warpel. Al 13. No parece que vaya a ser muy difícil. ¿Por qué niveles tan bajos, tío? Si acabamos de tener un gimnasio al 22. Supongo que también para que no gane tampoco muchísima experiencia, ¿no? ¿Puede ser? Claro, puede ser eso también. Vale, voy a sacarme un Zubat. Luxio, si es que es clarísimo, ¿no? Luxio Monferno, parece que es el dúo para esta gente. Parece que claramente es el dúo para enfrentarnos a esta gente. Bueno, os comento, chicos, que el nivel máximo de Ceres, a quien nos vamos a enfrentar en esta instalación, es el 20. Sí, nos hemos enfrentado a Gardenia al 22. Esto de Ceres es después. Y está al 20. Dos niveles menos. Tiene cosas muy raras, ¿vale? Porque he apuntado ya todos los niveles de los combates importantes. Y tiene cosas raras el tema de que el equipo Galaxia suele estar por debajo de los líderes a los que nos enfrentamos antes que a ellos. El equipo Galaxia trabaja muy duro para dar con nueva fuente de energía para el futuro. Se no quiere combatir. ¿Tú quieres combatir? Veamos lo bueno que es este Pokémon recién mangado. Ah, pues sí, sí quiere combatir. Bueno, yo diría que son dos y dos, ¿no? Dos combaten, dos no combaten. ¿Tiene un Pokémon que es? Ilkun. Nada, sé que Monferno y Luxio, tío. Monferno y Luxio son los que se hacen al equipo Galaxia. Fácil. Hola. Nivel 15. Rueda fuego y adiós. Bueno, ya está. Pues fácil, ¿no? Realmente fácil. El siguiente gimnasio está a nivel 30, ¿eh? Pero hay una peculiaridad, y es que el tercero y el cuarto están los dos al 30. Si algún día juego esto en modo loque, no sé cómo lo haré. No sé cómo lo haré porque fácil, fácil no es. A ver, ¿qué le puedo quitar al Togepi para enseñarle bostez? Le voy a quitar encanto, ¿no? Porque poder pasado es casi el único que golpea. Premonición golpea, pero en... No sé si son dos, tres turnos después. Vale, vamos a poner el bostezo, que me parece un movimiento muy interesante el bostezo. Un movimiento para dormir, no tenemos ninguno. Está interesante ese bostezo. Estamos investigando nuevas formas de energía. Me gustaría utilizar el poder de los Pokémon como fuente energética. Eso lo quiso hacer eso el presidente Rose, en Galar, con la energía de Eternatus. Bueno, chicos, llevo 33 minutos, casi que voy a dejar el episodio aquí, ¿no? Para no hacerlo larguísimo. Todavía me queda este combate. No sé si es ahí también combate. Hay que enfrentarse a Ceres. Creo que lo dejamos para el siguiente episodio, ¿vale? Chicos, gracias por ver este. Hemos conseguido la segunda medalla. Ha sido muy fácil. Esto del equipo Galaxia está siendo muy fácil. De momento, el juego destaca por su ausencia de dificultad. Veremos si se va complicando un poquito más en el futuro. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima.